Muy buenas, jugones y jugonas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Domingo Random. Bueno, el capítulo Domingo Random. O sea, juego distinto, Domingo Random. Ya me entendéis, ¿no? Rescue HQ, ¿vale? Es un juego de gestión de, bueno, emergencias. Donde gestionas bomberos, policía y sanidad. Y como digamos que el hospital. Es una cosa así, pero todo en el mismo sitio. Es una cosa muy rara, ¿vale? El juego está bastante curioso, ¿vale? Y tenía ganas de probarlo. Quiero probarlo con vosotros. Así que vamos a darle a nuevo juego. Y vamos a decir que Berlín, dificultad fácil, recomendado. Pues sí, pues vale, pues eso. Berlín, Longale, duración 5 semanas. Antes del modo, sin fin, evite la bancarrota durante la duración del escenario, descripción de la configuración por evento. Me cuentas tu vida. Límite de reputación se incrementa al final de la semana. Puse cualquier tecla, vamos allá. Bienvenido, querido amigo. Yo personalmente te guiaré en esta construcción de esta sede. En la construcción de esta sede. Dime tu nombre. Oh, espera. ¿Lo? Oh, no, no puedo. Bueno, no. Oh, no puedes. Bueno, mala suerte. Te llamo cadete. ¿Podías preguntarme el nombre, señor calvo alcalde? Va a configurar bomberos, policía y departamentos médicos. Será mejor que sigas mi ejemplo, cadete. En primer lugar, vamos a construir el departamento de bomberos. No me gusta el fuego. Quiero decir, es brillante. Y si te acercas, hace calor y causa delicadeza. Terrible dolor. ¿Causa delicadeza? De todos modos, tienes algo de dinero. Ponlo en uso, construye un camión de bomberos, prepara el equipo y consigue un mostrador de contratación y haz eso. Me aseguraré de que tengas alguna emergencia de incendios lo suficientemente pronto. Vale. Tenemos el camión de... Me han pedido que haga un camión de bomberos. El F10, no sé ni el lío que es. Tenemos aquí una habitación vacía. Esto parece que son como lo... El cuarto va a cambiarse y tal, menú. Compra de bloquea, coloca habitación, equipo, lista de solicitante, equipo, inventario, lista de equipo, objeto disponible en el sitio. Entonces me voy aquí. Edificio, habitación, estaciones. Ajá. Ah, vale, aquí para hacer la habitación. Vale. Y esto para comprar, vale, lo tengo. En fin, entonces si yo me voy a garaje, aquí podría construir el garaje y aquí... Ah, mira, me sale marcado. LF10, vehículo de bomberos. Ok. ¿Cómo giro yo esto? Vale, con la Q y la E. Perfecto, pues... ¡Hala! Camión de bomberos. ¿Qué más? Estación de contratación de departamento de bomberos. Estación de contratación. Estación de contratación de departamento de bomberos. Perfecto. Pues aquí, ¿no? ¿O qué? Una oficinica aquí, tal que aquí. ¡Hala! Cajas, supongo que la desembalarán ahora. ¡Hostia! Un montón de cajas de camión. Vale, bien, ¿qué más? Estación de llenado de tanque de aire. Utilidad. Tanque de aire. Estación de llenado de tanque de aire. Uy, aquí la cosa está justita. A ver. ¡Oh! Ok. Pues bien, ¿no? Y ahora que más me pida, un tanque de aire de almacenamiento. Tanque de aire de almacenamiento. Puedo ponerlo tal que así, ¿no? ¿O qué? ¡Hala! Listo. Con eso serían las cuatro cosas que me piden. Vamos allá. A ver, estos señores. ¡Bueno! ¡Bueno el diseño! ¡Ojo el diseño de los personajes! Full HD 4K. Pues... Madre mía, esto está siendo rápido. Ah, bueno, se van construyendo cosas solas las cosas. Pensaba que teníamos que construir o... No sé, que venían a construir o algo, pero no. Se va construyendo solo el de este, pues vamos a darle un poco de vida, ¿no? ¿Esto qué es? Línea de tiempo, más 2, más 3, más 1. Bueno. Ah, ¿esto será día y esto será noche? Día, noche, día, noche, día, noche, supongo. Bien. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Para un segundo. ¿Esto qué es? Emergencia no respondida. Tener 20 de reputación. No, no me dice nada el señor garaje. ¿Qué tenemos en el garaje? Vehículo básico de bomberos. Vehículo de fuego, tal, tal, tal. Y soportador de escalera extensible. No puedo verlo. ¿Puedo desbloquear? What? ¿He gastado algo? Completa. Ah, vale, no. Puedo desbloquearlo. Vale, ¿y qué diferencia hay entre uno y otro? Parece más grande, ¿no? Sí, parece más grande. Tampoco tanto, ¿no? Sí, es un poco más grande. Supongo que tendrá más capacidad de gente y cosas así. Información que tenemos. Requisitos cumplidos. Clic para desbloquear.
Entrenamiento de acarreo de agua, ¿en serio? Entrena bombero novato de nivel 0 a nivel 1. Ok. Vale, pues, ¿qué tenemos aquí? Aquí se responde a la emergencia. Y toma, podría haberme lo dicho antes, mamón, que me ha salido una cosa y no sabía lo que era. Y toma decisiones difíciles y determina la seguridad de la ciudad. La mejor parte, así es como ganas dinero. Elija con cuidado qué vehículos, tripulación y equipo enviará, ya que no estarán disponibles hasta que vuelvan de esta emergencia. Ajá, la parte superior encontrará los requisitos y recursos para completar el éxito de la emergencia. Requisitos: 4 bomberos, entiendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevará a completar la emergencia? ¿Cuánto dinero te pagarán? Reputación. Hombre, tengo que subir a 20 la reputación, según me ponía por ahí, o sea que me viene bien. Esto es la gente que tengo, estos son los coches que tengo, y esto es el equipo por si tengo equipo, ok. Dice, la mitad inferior le permite asignar los activos que desea enviar. Vehículo, tripulación, equipo, sí, lo que está viendo. Sus vehículos seleccionados también proporcionan a los asientos necesarios para su tripulación y las ranuras de equipo. O sea que esto da más 6. Lo tengo. Entonces, si yo hago así: 1, 2, 3. Asiento. Claro. Ah, puedo tener hasta 9. ¡Loco! 9. Pues bueno, vamos a enviarnos. Envío. ¿En serio, tío? Suena reloj de. Suena reloj viejo de estos de pared. Antiguo. ¡Vamos! ¡Vamos! Señores, tenemos un incendio. ¡Rápido! ¡Arreando! Ah, bien. O sea, ese, bolsillo mágico. Desaparecen. Mira, tenemos una llamica ahí. Vale, 29, 28, 27, 26. Entonces tengo que esperar, ¿no? ¡Párate un segundo! ¡Párate un segundo! Una fiesta nacional está a punto de comenzar. Las personas generalmente celebran. Las personas generalmente celebran con toneladas de fuegos artificiales. Eso son las fallas de Valencia. Esperan muchos incendios y en áreas urbanas durante este tiempo. Ya. Emergencia exitosa. Haz clic para reclamar. 20 estrellas y 500. Mira, esto es un departamento de bomberos. Ahora puedo empezar a reenviar los problemas de fuego a tu manera. Obviamente sigue creciendo tu departamento. Incluso podrás manejar gatitos en los árboles. ¿En serio? Definitivamente necesitaremos más mano de obra. Si queremos prosperar, necesitamos reclutar más bomberos. ¿Cómo lo hago? Las nuevas contrataciones suelen ser novatos. Son casi inútiles en el campo, a menos que tengan una superstición realmente fuerte. Error. Supervisión. Hostia, el humor. Teniendo la masa muscular del yogur, los novatos recién contratados, madre mía, son básicamente inútiles en emergencia, pero loco, pueden fortalecerse en un área de entrenamiento básico por lo general. Eso es lo que no ha salido de lo del agua, ¿vale? Puedes usar su reputación para desbloquear nuevas estaciones, pedir ayuda para completar automáticamente una emergencia, convertirle el dinero a final de la semana. Solo se puede acumular una cantidad limitada de reputación. 600, entiendo. Esto es mi porcentaje de acierto de emergencias. Bomberos, policía y sanidad. Entiendo, este límite aumenta al final de cada semana. Reputación obtenida más allá del límite se pierde. Vale, está esto pausado. Bien, construir entrenamiento a carreo de agua. Por supuesto. Pues vamos a construir una sala de entrenamiento de carreo de agua, ¿no? Ok. A ver. Formación. Esta es, ¿no? Pues sala. A ver. Ahora. Igual me venía un poco arriba con la sala, ¿no? Pero vale. Una puerta. Why not? Siempre puertas. ¿Pongo la puerta aquí? Sí, a ver. No será un cubo, no. Ah, bueno, mira. Es grande dentro de lo que cabe. Vamos a poner varios, ¿no? Tengo dinero, o sea que... A la 4. Yo creo que con 4 vamos que nos sobramos, ¿no? Vale, entonces... ¿Dónde están los reclutas? Jefe, jefe... Ahora tus novatos pueden entrenar para emergencia. Verifica la pestaña solicitante en el menú de tripulación. Algunos novatos están dispuestos a unirse a nuestro pequeño culto. Nuestro culto. Nuestro culto, muy divertido. ¡Míralo! ¡Míralo! En serio. Gran entrenamiento, bomberos. Vale, tengo 3 rookies para tu segundo. La asimilación de almas nuevas, es decir, la búsqueda de solicitantes requiere puestos de reclutamiento de personal. Algunos también pueden unirse después de completar objetivos. Tenga en cuenta que cada miembro de la tripulación necesita un casillero.
Sigamos expandiendo el área común. Nosotros, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sigamos expandiendo el área común. Nosotros, pero por nosotros me refiero a ti. Instala una pequeña cocina, un baño donde las personas puedan comer en paz, usar el baño y bueno, respectivamente. De todos modos, si no tienen nada que comer, solo irán a buscar comida cuando la necesiten. Lo sé, las leyes laborales, ¿verdad? A ver, tengo 4, 4, 8 y 4, 12. Y aquí tengo un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2, 3, 4, 5, 6. 6 rookies. O eso parece. 2, 3, 4, 5, 6 y 2. O sea que los rookies se supone que no tienen plaza. Solo tengo entonces 2, 2, 3, 4, 5 y 6. 8. Sé cuál está usado y cuál no. Esos dos están abiertos. 3 abiertos, 4 abiertos. No sé cuáles están usados. 1, 2. Ah, mira, tenemos dos turnos. Tenemos dos turnos, día y noche. Vale. O sea que esto es turno de día, turno de noche, turno de día, turno de noche. What the fuck, qué locura es esa, ¿no? Está esto en pausa, ¿no? Sí, vale, bien. Pues esta gente se supone que si lo asciendo... O sea, ahora mismo tengo 4 bomberos. Ah, por eso solo hay 4 casilleros. Vale, o sea que puedo tener hasta un máximo activo de 12 por turno. O sea que si estos los consigo convertir en reclutas, se supone que pasarán ahí. Vale. Bien, entiendo. Entonces, construimos un baño, una cabina de baño, un lavabo, un refrigerador, una cama... Bueno, habrá que hacer más camas, ¿no? Porque para eso tenemos aquí más peña. A ver, entonces. Corredor. Aumenta la velocidad de caminata de la tripulación. Entiendo que es un pasillo, ¿no? Vale, entonces. Vamos a hacer un pa... Podría haber hecho un pasillo aquí. Para que tal, ¿no? Bueno, eso lo puedo hacer luego. Ahora mismo tampoco me voy a preocupar. Lo que yo quiero. A ver, vente para acá. Vamos a hacer un pasillo así aquí. Perfecto. ¿Por qué haces eso, Barba? Pues porque no teníamos pasillo para hacer nada, tíos. Así de sencillo. Vale. Pues dado que tenemos aquí esto, igual podría hacer aquí los dormitorios, ¿no? Habitación. O en este lado. No, dormitorio un poco más apartado. No sé cómo tal, pero venga. Unos dormitorios así. La cocina. 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 Ah, vale, aquí. ¿Y si hago todo esto de cocina? ¡Ups! Esto también es cocina. Vale, solo me faltarían los baños. Solo me faltarían los baños. Los podría hacer aquí. De hecho, a ver, baño. A ver que lo ponga bonito. Voy a hacer aquí los baños. Y para ello también voy a hacer un corredor todo esto. No, que la lío. Corredor esto. Ahí estamos, perfecto. Bien, entonces ahora me falta poner puertas y todas esas cosas que se ponen, ¿no? Una puerta en el dormitorio, una puerta en la cocina y ahora me pongo a decorar. Una puerta en el baño. Bien, y ahora vamos a empezar por el dormitorio. Habitación. Camas. Ah, puedo poner... Silla. No, camas, ¿no? Necesidades para la relajación de la tripulación individual. Reduce significativamente el agotamiento. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí no se puede. Seis. Siete. ¿Puedo mover la puerta de sitio? No puedo eliminar eso. Sí. ¿Cómo? Borrar área. Bueno, espérate, si hago corredor.
Ahora sí, vale, perfecto. Entonces, quiero poner una puerta, tíos. Ahí está, ¿esta puerta la puedo eliminar? Joder, loco. A ver, habitación. ¿Puedo? Puerta. Puerta, ¿puedo hacer algo con la puerta? ¿Venderla? ¡Ah! ¡He vendido la puerta! ¡Sí, nena! ¡Soy imparable! Vale, me faltaría una cama, que es lo que quería hacer desde el principio. Lo que pasa es que no podía porque tal. Vale, bien, pues tenemos una cama que vamos a colocar ahí. ¡Hala! Con eso y un bizcocho, ya está todo hecho. Entonces me faltaría ahora, esto hemos dicho que iba a ser la cocina, ¿no? ¡Cocina! ¡Cocina! ¿En serio, tío? Solo tengo... What the fuck. O sea, solo tengo sillas. No hay mesa ni hay nada. O sea, qué cutre, ¿no? Bueno, pues me he hecho una super cocina. Pana. Voy a poner otra nevera o algo, tío. Por poner ahí que la gente no se muera de hambre. Bueno, y ahora vamos al baño. ¿Dónde está el baño? Baño. Tenemos puerta, ya está puesta. Tenemos duchas. Igual me he venido arriba poniendo duchas. Tenemos letrinas, que en teoría van a ser así, ¿no? Vale, y lavabos. Ah, pues mira. Un lavabo ahí. Bueno, puedo quitar... A ver cómo lo hago este. Vender. Ese lavabo, vale. Quiero poner esto. Ahí. Vale, con eso estaría todo. Tener 200 de reputación y tenemos 20. Vale, quito el pause. Este es mi terreno, ¿no? Este es mi super terreno. Completa imperial, no sé qué, no sé cuánto. Mira, una emergencia. A ver. Todo de golpe, necesito la reputación. Pues venga, emergencia. Aquí necesitamos un bombero y escalera, vehículo DLK, vehículo AV. Pues no vamos a tener escalera. Bueno, ponemos el vehículo y vamos a mandar al jefe. ¡Ya está casado! Pues venga, yo os mando a que curréis un 81%. Hay que enviar al boss. Bueno, el boss ya estaba. Vamos a enviar a Rusty Kaiser. Ya Uriel. No. Superávit. Pues quitamos a Rusty. Vale, voy a... Vaya demanda. Ah, sí, 81%. Malo será que no salga, ¿no? 44 minutos. Venga, vamos a ver si sale bien. Señores, vamos. Ha sido conseguido. Pa. Emergencia exitosa, sí, señor. Hemos sacado un poquito de reputación, pero no hemos llegado a los 300. El turno de noche está a punto de comenzar. Vale, pues cambiamos. ¡Oh, mira! Son bombes, se han graduado. Más uno de lucha contra incendio. ¡Oh, sí, nena! Estos no tienen nada, ¿no? Novato, no hay distribución. ¡Ah, qué bueno! He conseguido que se gradúen. Próximo turno 5. ¿Cómo que 5? 1, 2, 3, 4, ¿no? Erma. Russell. Kari. Christopher. Son todos nuevos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántos empleados de todo de esta profesión trabajarán en el próximo turno 5? 1, 2, 3, 4, no. ¿Cuántos empleados de todo de esta profesión trabajarán en el próximo turno? ¿Y esto? Ya, continuar. Venga, cambio de turno, señores. Cada uno para su casa, los rookies a entrenar. Venga. Esto entiendo que será para desactivar los esters, ¿no? Entrenamiento de bomberos, ta. Supongo que sí. Fiesta nacional, un montón de fuegos artificiales, barbacoa. Espera aumentando el incendio doméstico. Bueno, vale, pues nada, venga, vamos a darle caña. Que avance. Tenemos ahí a los rookies entrenando. Los baños, supongo que no han sido necesarios. Hay comidas, estoy relajando, no tenéis nada que hacer. Tenéis silla, dais vueltas, charláis. Tenemos... ¡Oh! Pausa. ¿Tengo el espacio para pausar esto? Sí, vale, perfecto. Vale, tenemos una nueva emergencia. Vamos a enviar a los rookie. Están cansados, me da igual. Mandamos al boss. Mandamos el camión. Mandamos a Jugor, a Russell y a Christopher. 94%. Vamos. Go.
Venga, rookies, a licenciarse. No sé si se licencian por el telo. Vamos a ver, para. Lo vamos a ver. Reparación. Lo vamos a ver ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Mira, se han licenciado. Se han licenciado todos del tirón. Qué bueno, o sea, los manda un incendio y ya son mecánicos de estos bomberos. Candidatos. Wilburn Forgal. Contrate a esta persona para comenzar el turno en el día siguiente. Contrate a esta persona para comenzar el turno de noche. No quiero contratar a nadie de momento. Espero que descanse. ¿No? ¿O qué? Ah, espérate. Este es el turno. Ah, conforme va llegando, va pasando la noche por aquí y va desapareciendo de aquí. Qué raro, ¿no? Eso, tío. Don Carlito, en su interminable sabiduría, ha decidido arriesgar a su compañero. El juicio pasa a la final de la semana. Asegúrese que su viejo amigo no se acerquen demasiado a él en el juicio. Vale. Completa el evento, mafia, boss, trial. Turno se acaba. Pues venga, cambio, tíos. No entiendo por qué me sale un 8. Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este señor es especialista en incendio industrial y este especialista en químico. Supongo que eso más adelante habrá que tenerlo en cuenta. ¡Wow! 56 minutos. ¡Emergencia! Bueno, tenemos la emergencia señalada. No se puede... No puedo ver el... O sea, me muevo en el fondo, pero no me muevo aquí. Bueno, pues ya está, tío. O sea, da igual. Venga, mando esto... Mando, a ver, 29, 40, 50, 71, 92. Suficiente, ¿no? ¿Yo qué? No voy a pedir ayuda. Pensaré arriba lo de pedir ayuda, no le he dado. No quiero pedir ayuda. ¿Y esto qué? Es un nuevo recluta, ¿no? ¿O qué? Candidato. Venga, a pagar eso. Nino. Las celebraciones están por comenzar. Prepárate para responder. Vale. Llevamos una semana. ¿Cuándo acaba el turno? Es que esto avanza. Para. Nuevo tal. Incendio. Me gusta. Crisis del ascensor. Una alarma de ascensor se ha activado en el edificio de oficina del centro. Parece que algunos de los empleados están atrapados en el interior. Con solo una cantidad limitada de leche por calabaza. What? Debemos establecernos y rescatarlo antes de que se queden sin suministros. Se sequen sus suministros. What? ¿What? Bueno, venga, vamos a mandar señores. Vamos a mandar al boss ahora. 100% mandando al boss ya agüita, ¿eh? Venga, equipo de ruptura. No tengo equipo de ruptura, así que envío. Vamos, señores, a trabajar. Lo iremos rotando, supongo. Bueno, emergencia exitosa, hay que recuperar eso, tíos. Tenemos dos reclutas: Wirgun y Krista Fuson. No voy a contratar a nadie. No, hoy no. Sí, señor. Éxito. La habilidad de un miembro de tripulación acaba de abandonar el cuartel general durante su turno. ¿What? Seguirá haciendo eso si no se proporciona suficiente alimento, cocina, descanso, habitación e higiene, baño. ¡Pero si tienen un pedazo de habitación! ¿Qué me estás contando? Sin embargo, otras veces los miembros de la tripulación pueden lesionarse o agotarse. Emergencia, hora extra. Esto solo se trata una vez que se van a casa. Vale. Las necesidades desatendidas pueden hacer que la tripulación abandone el trabajo, alimento, descanso. Otro estado puede hacer que la tripulación no sea efectiva en el envío o la producción, lesiones, agotamiento. Permitir que su tripulación vaya a casa en el cambio de turno hará eliminar estos problemas. ¿Y cómo hago eso? Muy bien. Iros a casa, ¿no? ¿Qué os digo? ¡Oh! ¡Emergencia! No puedo ver el mapa, tío. Me gustaría ver el mapa. A ver, supongo que habrá alguna manera de verlo. Pero no, no. Pero no. Bueno, no. Me queda una hora y veinte. Vale, pues venga, mandamos el camión. Mandamos a tú. ¿Esto es fatiga o es...? Vamos a mandar a Christopher. Vamos a mandar esto. Bueno, a 5. No, me sobra. Pues no voy a mandar a Christopher. Voy a mandar a Erma. 76%. Superávit de 1. No hay diferencia. Pero si quito 1, ya sí baja.
76%. Pues venga. Ah, mira, con un tanque de aire se supone que... Vale, guay, ahora sí. Pues ala, venga, señores. A arreglar la emergencia. ¿Cuándo me dan la policía o eso, tíos? Tengo 24 bomberos, cantidad de empleados versus límite de contratación. Ah, no, tengo 14. El área común está completa, estupendo. No te olvides de agregar a este espacio a medida que tu equipo crezca. Intentamos un recinto policial básico. ¡Hombre! Para que nuestra gente pueda salir y luchar contra el crimen. 25 minutos, llevamos más o menos. Venga, vamos a empezar. Vamos a hacer el de la policía, aunque sea construir casilleros policiales. Los pongo aquí, a ver. Esto es. Oficina. No. Utilidad. Desbloqueado. Casilleros policiales. Bueno, habrá que empezar por habitación. Entiendo. Ups. Corredor. De hecho. Ah, bueno, puedo poner casilleros de... Ah, claro, puedo... O sea, puedo... Relajación. Sofás. Tengo que hacer un área de relajación por narices. A ver, utilidad que le he perdido. ¿Dónde está utilidad que te he perdido? Utilidad. Casilleros policiales. Entonces puedo seguir haciendo... Requiere un muro. Are you really talking to me? Ah, vale, que aquí hay un muro, loco. Hostia, espera, ¿y cómo hago un muro solo? Fuera de... ¿Cómo construyo un muro, tíos? Que eso está muy guapo. ¿Cómo hago yo un muro? Quiero hacer un muro suelto. ¿A esto? ¡Oh, amazing! Vale, ahora sí, perfecto. Vale, utilidad. Venga, más casillero de policía. Ahora, suficiente de momento. ¿No? Yo qué sé. ¿Qué más tengo por aquí? No, solo eso para el policía. Garaje que tenemos. Hostia, tengo que ampliar el garaje, no jodas. Tengo que ampliar el garaje un huevo. ¡Garaje! Vamos a ampliar el garaje todo esto. Coche de policía. A ver. ¿Puedo sacarlo por aquí? Requiere una calle. No, no puedo sacarlo por ahí. Aquí no, aquí sí. Policía. Vale, estoy mezclándolo aquí. Igual no sería buena idea eso. Relajación. ¿Qué puedo hacer? Una sala de relajación. ¿Puedo poner esto? No dentro de la sala de relajación. O sea, que tengo que hacer una sala de relajación. La madre del cordero. Sala de relajación. Para los señores. Hombre, por Dios, relajarse. Todo lo que tengáis que relajaros. Si para eso está esto. O vais a hinchar de sofá, porque otra cosa no vaya a tener. Oficina. Hostia puta, tengo que hacer. Desbloquea. ¿Puedo ponerlo todo en la misma oficina? ¿Puedo moverte? ¿Puedo mover este objeto? Objeto. Mover. Perfecto. Vale, entonces ahora... ¡Ah! Te vas a tener que mover, lo siento. Oficina. ¿Puedo juntarlo todo? Ah, sí, sí que puedo. ¿Y esto qué es? Almacenamiento de papeles. O es ahí. Ya está, ¿no? Tengo cuatro polis. ¡Cuatro policías de golpe! Vale, archivos de investigación. La policía, emergencia, produce carpeta de investigación. Papel, produce, procede y evalúe. Usando las diferentes estaciones que se pueden construir en la oficina. Oficina, gastar dinero, Es decir, está... No entiendo nada. Papeles, investigación, informes, proceso... Ni idea. Construir un garaje, policía de crucero, construir escritorio policial, ya está, ¿no? ¡Más bombero! ¡Bombero! Venga, coche. Mandamos al boss. Abelín. Esto es, no sé si es fatiga. Tanque de aire, ponemos el 94. Venga, envío.
¡Hala! A ver si me sale una emergencia de policía, tíos. Escritorio policial ya está, ¿no? ¡Rápido! Si tengo aquí mi escritorio policial, emergencia exitosa, perfecto. ¡Otra! Madre mía, tú. Un negocio local está reportando cómo saliendo. Pues venga, tal. 22%. ¡Hala! ¡A correr! Tengo que hacer otra oficina solo para la policía. ¡Policía! Igual sí, ¿no? ¡Ah! Que me falta aquí un de este. Vale. Ahora lo entiendo todo. Ahora con eso ya sí, ¿no? ¡Perfecto! Necesito los 300 de reputación. Me saldrá... Se supone que será la centralita de la policía. Madre mía, tú el ruido que dice que hacen cuando llegan. ¿Qué tengo por aquí más? Cambio de turno. De policía, de bomberos, Mother of God, Greg. ¡Hala! Venga, señora, hasta luego. Buen día, ¿eh? Buen trabajo. Otra emergencia de bomberos. Vamos a ver. Coche de bomberos. Ping. 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 ¡Op! Me sobra este. No, y si envío... Vale, perfecto, te sobra. ¡Hala! Pero quiero una emergencia de policía, tíos. ¿Cuántos miembros de la tripulación? ¡Oh! Emergencia de policía, sí señor, es lo que quería. Dice, se ha informado una tienda de campaña, vende productos real sin una licencia. Entonces, si yo mando policía y mando... Son todos policías normales y corrientes, ¿no? ¡Hala! ¡Tres policías! Venga, señores, la eficiencia de la policía. Tres tíos para enviar un tal. Vamos a llegar a 300 de reputación. Casi, casi. ¡Ya se acabaron las vacaciones! Lo veremos otra vez. La traducción... ¡Ay, eh! La traducción... ¡Ay, ay! No, este me sobra. Pues ahora, bombonas, ¿no? Perfecto. Venga, a ver si llegamos al objetivo de los 300 de reputación. Que es realmente lo que tal. Vamos, rápido. ¡Se van de nuevo! Emergencia exitosa. ¡Oh! ¡299! Vale, lo hemos conseguido. ¡Ah! Ahí tienen la aplicación. Está en marcha. Ahora es el momento de que terminemos algunos negocios. ¡Ah! Y hablo demasiado. Preparar a la policía armada para un juicio de jefe de mafia. Bueno, señores. Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? No quiero que se me alargue mucho más el vídeo. Tenemos una pequeña idea de cómo funciona el juego. Supongo que luego más adelante, cuando llegue el tema de la sanidad, pues se complicará más. Y bueno, en teoría... optimizando esto se podrían tener como cuarteles diferenciados, ¿no? Bomberos por un lado, policías por otro, en fin. Pero bueno, más o menos tenemos la idea de Rescue HQ. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que me podéis dejar en los comentarios cualquier cosa que me queráis decir, dudas sobre el juego y demás, también me lo podéis comentar. Agradecer como siempre el apoyo que le deis a la serie y al canal y nos veremos en el próximo vídeo. Sois buenos. ¡Y adiós!